a la luz del Evangelio. La palabra del Señor. La meditación de la Lectio Divina. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Queridos hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes para reflexionar la palabra de Dios. Ahora vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Mateo, correspondiente del día martes. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: "Oye, allí está fuera tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo". Pero él respondió el que se lo decía: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y señalando con la mano a su discípulo dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este Santo Evangelio que estamos ahorita, que hemos estado escuchando en estos momentos, que, como la redacción de Mateo, hay personas que dicen, es que allí está claro donde Jesús dice, rechaza a la Virgen María. No, la interpretación está muy mal, porque aquí Jesús no está rechazando a su madre, sino que aquí lo que está haciendo es decir, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios, son los que cumplen la voluntad de Dios. Ahora reflexionemos, ¿cuál es la primera mujer del Nuevo Testamento que hizo la voluntad de Dios? Fue la Virgen María, es la Virgen María. Entonces, claro, la Virgen María es la madre de Jesús, la madre biológica, la madre que lo amamantó, esa madre que hizo la voluntad de Dios. Porque ¿qué hubiese pasado si la Virgen María no acepta ese proyecto de Dios Padre? Si ella hubiese dicho, no, yo no quiero ser la madre de Jesús. Entonces, la primera mujer, la primera discípula, la primera madre es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ha hecho la voluntad de Dios y nos deja ese legado de nosotros hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser hermanos, madres de Jesús, cuando llevamos a Jesús dentro de nuestro corazón, cuando lo llevamos aquí, cuando somos humanos, cuando somos sencillos, cuando somos humildes, cuando vivimos el Evangelio. Entonces, somos hermanos, hermanas, somos la madre de Jesús cuando se hace la voluntad de Dios. Cuando decimos hacer la voluntad de Dios, sí, de repente es bastante difícil, pero no imposible, porque lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Hacer la voluntad de Dios en los momentos difíciles, cuando de repente en una enfermedad, en la muerte de un familiar, yo acabo de pasar del fallecimiento de mi madre, y qué difícil cuando a uno le dicen, mire, mamá falleció. Qué difícil, yo he tenido esta experiencia de sentir que en el momento sentí que mi cerebro como que se cambió de un lado a otro y sentí que del corazón se despegó algo. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Porque en el fallecimiento de una madre no duele el cuerpo, no duele nada físico, te duele el alma. El alma se hace pedazos, y cuando el alma tiene ese dolor y tú dices, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Eso no es fácil. No es fácil decirle a Dios, Señor, gracias porque me prestaste a mi madre 84 años. Me la prestaste. Saber que nadie es eterno en la vida. Saber que la vida no te pertenece. Saber que la vida es prestada. Y por eso vale la pena ser libre, ser feliz, sonreír. Estoy pasando ese duelo. El miércoles fueron los 9 días y yo estoy con eso, diciéndole a Dios, Señor, dame fortaleza porque yo sola no puedo. Imposible. Hacer la voluntad de Dios significa
que va a llorar hasta el alma, que te vas a entrar a ese mundo de vivir el Evangelio. Cuando dijo la Virgen María, he aquí la esclava del Señor. Pero cuántas veces a veces somos esclavos, a veces del mundo, del dinero. Hay gente que se mata por el dinero, gente que está pendiente de medio mundo, pero no está pendiente de ella. Hermanos, que esta reflexión de este Santo Evangelio, de hacer la voluntad de Dios, nos ayude a poder vivir el Evangelio y ser mejores cada día. Que nuestro buen Padre Dios nos bendiga, paz y bien. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.